A todos los miembros de la comunidad universitaria, les saludo con entusiasmo y con la esperanza de que gocen de buena salud en compañía de su familia. Queridos alumnos y profesores, les doy la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2020-2. Como todos sabemos, llevamos ya varios meses haciendo frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Nuestra experiencia de 50 años de brindar servicios educativos de calidad nos ha permitido transitar, no sin problemas, pero con un éxito bastante aceptable en la gestión de los aprendizajes de nuestros alumnos, quienes son la primera y última razón de ser como institución educativa. Las primeras 8 semanas de este semestre serán totalmente en línea. Y si las condiciones lo permiten y las autoridades de salud lo autorizan, estaremos regresando de manera paulatina y escalonada a las aulas en el momento pertinente. Es importante puntualizar que desde ahora y en espera del momento en que el semáforo permita regresar a la nueva normalidad, la UNE ya se encuentra preparada con todos los protocolos y medidas de sanidad que garanticen al máximo la seguridad de todos nosotros. Jóvenes alumnos, estos son tiempos de retos y de desafíos. Es el momento de construir y fortalecer el carácter. En la universidad estamos todos los días ocupados en crear las mejores condiciones académicas para ustedes. Señores padres de familia, la UNE tiene la experiencia, pero sobre todo al personal docente y de apoyo académico para que sus hijos reciban la más alta calidad educativa que la universidad siempre ha tenido. Pueden estar tranquilos, nuestros alumnos alcanzarán todas y cada una de las competencias que requieren para enfrentar los desafíos del futuro. Nuestra experiencia en educación en línea, así como las acciones de previsión en equipamiento, sistematización de procesos, uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación, la capacitación docente y diversas inversiones en innovaciones para apoyar nuestro quehacer educativo, nos facilitó trasladarnos de inmediato a un modelo completamente en línea y dar continuidad a la actividad académica. Quiero comentarles brevemente que todo esto ha sido posible gracias a 4 factores fundamentales. Primero, el desarrollo de una cultura organizacional capaz de dar respuesta a los estándares de calidad que imponen los organismos acreditadores nacionales e internacionales a los que estamos afiliados. Segundo, a la participación, colaboración, esfuerzo y entrega de cientos de profesionales que cada día comparten con sus alumnos su amistad y experiencia profesional y laboral. Tercero, a la capacidad, vocación y disposición de aprender de nuestros alumnos. Y cuarto, a las aportaciones y apoyo del personal administrativo y operativo con que cuenta nuestra institución. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. De manera muy especial, quiero expresar mi agradecimiento a las familias de nuestros alumnos y profesores por permitirnos entrar a sus casas y por el apoyo que brindan a sus hijos, asumiendo junto con nosotros el seguimiento de su proceso formativo ante estas circunstancias. La Universidad del Noreste cada día guía su proceder a la luz
del espíritu de nuestros fundadores, el Dr. José Sierra Flores y Don Rodolfo Sandoval Álvarez, de velar por la calidad académica, el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria y de ofrecer una educación de calidad. Nosotros cumplimos a cabalidad con la misión de la universidad. Les pido a ustedes que por su parte extremen las medidas de cuidado, de distanciamiento social, uso de cubrebocas y todo lo que señalan los expertos que permite que nos protejamos ante esta pandemia. La salud es el bien más preciado que hay que cuidar. Nuestro personal administrativo y académico está permanentemente a sus órdenes, a fin de buscar dar una respuesta positiva a las inquietudes y dudas que se pudieran presentar, con el deseo de que tengamos el mayor de los éxitos en este ciclo escolar. Estoy a sus órdenes siempre y desde aquí les mando un abrazo fraternal.